asignatura que les va a cambiar la vida. Independencia, estabilidad económica, libertad. ¿De qué hablas? ¿De qué vamos a vender en DMV? ¿Qué? Jonás, él es nuestro proveedor, nuestra fuente de vida. María, tú eres la encargada de mantener el report. Cuánto entra, cuánto sale. Sofía, entender el producto y el mercado. Matías, tú eres nuestro frente. Para el mundo, nuestro negocio es la app. De ahora en adelante, cada encuentro, cada lugar, cada persona es la oportunidad de un nuevo cliente. De los números me encargo yo. Entonces... Bueno, creo que ya saben de qué vamos a hablar. Es una serie que está dando mucho de qué hablar en plataformas digitales, en plataformas de streaming. Alejandro Puente con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Pablo. Hoy, para empezar, a la gente que no haya visto el club, ¿cuál es la premisa? ¿De qué trata el club? Es un grupo de chavitos millennials, millonarios de la Ciudad de México, que a través de una app se dan cuenta que tienen un mejor negocio, que es vender MDMA a través de su app. Y bueno, es todas las consecuencias que eso conlleva y lo que les va pasando. Oye, cuando... ¿te llega este guión, cuando te llega este texto, lo empiezas a analizar? ¿En algún momento pensaste, dijiste, ay, no sé si de la ética o la moral o lo que pueda representar hacer, en teoría, en base unos juniors que no tienen nada que hacer y se dedican a vender drogas? ¿En algún momento dudaste, dijiste, ah, no sé si sea lo mejor? No, porque justo desde el capítulo 1, guión 1, yo me di cuenta que no se trataba de eso. Y se trata de muchas otras cosas, como encontrarse a sí mismo, dejar una huella en el mundo, intentar cumplir lo que nuestros padres quieren y descubrir lo que nosotros queremos. Lo empecé a ver desde el momento uno que leí y dije, la quiero hacer. Justamente a eso iba. ¿Cómo darle el giro en un país que vive con estos problemas de narcotráfico, claro, que vive con estas situaciones de que los jóvenes no saben dónde van, de que hay pocas oportunidades, toda la presión social, familiar, para que no se vea una serie que solamente habla de lo que en teoría está escrito? Quedarte en las afueras y entrar a los conflictos de los personajes, a los conflictos de una sociedad. ¿Cómo hacerle? Creo que tiene que ver con cómo está escrito. Lo escribió una chavita, Camila Ibarra, de 24 años. Entonces, tiene que ver con que ella escribió una serie que habla de lo que ella necesita, de sus miedos. Cuando nos juntamos en una mesa todos por primera vez, dijimos, queremos hablar de nuestros miedos, de nuestros sueños, de nuestros errores, de nuestras virtudes. Y eso está escrito ahí y eso es lo que ha pasado con la serie. Y hablando de estos miedos, de esta situación, tu personaje y tú, ¿qué tanto tienen de similitud? No la parte que pueda parecer como la más obvia o la no, sino realmente en esencia. ¿Qué tendrías que ver tú con este personaje? Ah, Santi, que es mi personaje, y yo creo que los dos somos muy observadores. Nos gusta ver el mundo muchísimo y lo estamos cachando todo el tiempo. Solamente que a mí me gusta disfrutarlo, a Santi le da ansiedad. Y bueno, ya verán, pero Santi empieza a adormecerse porque no logra lidiar con el mundo. Pero sí, los dos somos muy observadores y los dos sentimos mucho las cosas. ¿Mejor momento para ti de lo que va de la serie que hayas dicho, este es el punto en que mi personaje o en que yo como espectador realmente me apasiono y siento una conexión increíble? No tiene que ser con tu personaje, te estoy preguntando como espectador. Como espectador. Yo creo que el capítulo... híjole, es más adelante, por ahí el capítulo como 16, 15, 12, 10, 12, 15 y 16 son unos momentos bien padres, porque todos los personajes de las historias que están por toda la serie se conectan, todo hace clic y hay un momento bien bonito de reflexión en donde están viendo un atardecer los personajes y es padrísimo. Oye, de todos los personajes, algo que me llama mucho la atención es que aunque todos tienen ya una carrera, aunque todos parecen, son como imágenes frescas, son gente que sí refresca un poco la pantalla, que no tienen como esto de tras otro, aunque sí han estado mucho en otros proyectos. Pues. Sí, digo, es gente que trabaja muchísimo, pero creo que tiene que ver con que son amigos míos que escogen sus proyectos porque quieren contar algo. Y eso es lo que se ve, es gente que genera proyectos y crean por una necesidad de contar. Y eso es lo que está pasando en pantalla con todos mis compañeros. Oye, ¿cómo es un día o cómo era un día de grabación? ¿En qué se basaban? ¿Cómo se ponían a platicar? ¿Cómo llevaban las escenas, las historias? ¿Qué tanto improvisaban? Ah, era muy divertido porque en realidad, digo, llegábamos a trabajar, no teníamos tanto tiempo, se grabó en 4 meses, entonces todo era muy constante, llegábamos al set, grabábamos, pero en los fines de semana o terminando de grabar,
nos íbamos a algún lugar a comer postres. Uh-huh. Nos gustaba mucho comer postres. ¿Qué postres pedían? ¿Cuántos pedían y cuántos eran? Uy, unos waffles así buenísimos y nos los comíamos entre todos. Y bien padre, luego vimos los Oscars juntos. Somos muy buenos amigos. Oye, ¿y qué opinan ahorita de cómo ha sido el recibimiento? Porque cuando nace un proyecto y lo graba así, igual no tiene idea de cómo va a repercutir. ¿Qué fue lo primero que les dijeron cuando dijeron los números, la gente que lo estaba viendo? Y sobre todo, supongo que la relación que tienen en redes sociales. Sí, en realidad, digo, nosotros hicimos el proyecto con mucho amor y con mucho deseo que resonara en gente. Y de repente ver que está resonando en miles y miles y miles y que es el programa número uno en Netflix y estamos agradecidos y muy contentos y la gente está conectando con nosotros en Instagram, por todos lados, y se está moviendo mucho, estamos felices. ¿Cómo invitarías a la gente a que viera la serie, a la que no, que debe ser poca, que no se ha podido ver en la plataforma de streaming, a que vea la serie? ¿Cuáles serían los puntos que más destacarías para que la gente tuviera un momento de entretenimiento viéndola? Yo diría que esta es una serie en donde van a verse reflejados en la pantalla. A veces estamos acostumbrados a ver historias nada más y esta no, en esta nos vamos a ver. Vamos a ver sus miedos, sus sueños y una generación que necesita una voz. Están ahí en la pantalla. Además, se van a divertir, van a llorar, van a reír cada dos minutos y van a engancharse desde el momento uno. Van a terminar 25 capítulos después y la van a disfrutar muchísimo. Perfecto. Oye, lo último, hablaste de que una voz en las generaciones que de repente hace mucha falta. ¿A ustedes les gustaría en algún momento que esto sea un parteaguas para eso? Que ustedes de repente tuvieran esa voz y pudieran ser, si no la guía, sí, esa persona o esa idea que pueda darles una luz a las personas que de repente no la tienen en este momento. Claro, o sea, creo que esa es la razón número uno por la que estamos haciendo lo que hacemos. Y sé que hablo por todos los demás porque los conozco, pero también por mí. Santi es un personaje que yo disfruté mucho hacer. Y ahorita que la gente me está respondiendo y me está diciendo como, oye, gracias porque estoy viendo mis luchas con Santi, estoy viendo, decidí qué voy a hacer, spoiler, no, bueno, no spoiler, pero podría ser, qué voy a hacer con mi papá, me recuerda qué pasó con mi papá cuando pasó una circunstancia. Está bien padre, yo creo que sí es una oportunidad de poder contar cosas bien padres. Yo sé que de repente en la plataforma son un poco cerrados, segunda, tercera, cuarta temporada, quinta, ¿de qué han hablado? ¿Han hablado? ¿Se ha tocado el tema? Sí, claro que hemos tocado el tema. Perfecto. Sí. Ok, próximamente. Entonces, te veremos de regreso. Muchas gracias. Obviamente, la invitación para que todos los vean a través de esta famosa plataforma. Y es tu casa. Muchas gracias. No, hombre. Muchas gracias.